pasado 24 de noviembre, los costarricenses vivieron una experiencia muy difícil. Fue el huracán Otto. Ellos nunca habían visto un huracán entrar a 155 kilómetros por hora en su territorio, con una cantidad de agua que cayó, lluvia, que causó estragos. La precipitación fue tal que en pocas horas se recogió una cantidad de agua equivalente a la que se recoge en semanas. Entonces, esa concentración de agua causó inundaciones, daños en las viviendas y lamentablemente también algunas personas murieron. El huracán no entró en la capital, más bien hacia otras zonas del territorio nacional y, por ejemplo, en la zona fronteriza con Nicaragua, que lamentablemente también estuvo afectada por este huracán. Entonces parece ser que, aunque ya pasó el huracán, pues los estragos quedaron y los costarricenses ahora tienen que reconstruir, tienen que ubicar a la gente que se quedó sin vivienda y lamentablemente esto está pasando en diciembre, ¿no? En la época de festividades, de recibir un nuevo año. Bueno, nunca es agradable recibir un huracán, aunque pase esto en febrero, en marzo, pero en esta época del año uno siente como más sensibilidad porque es la época donde están las ilusiones, los sueños, los planes para el próximo año, los niños esperando los regalos, la tradición. Pero ¿por qué no hacemos algo para mejorar un poco la situación de algunos costarricenses? Y bueno, afortunadamente hubo una iniciativa acá en Calgary donde el grupo Aguaquina con el DJ Henry están ofreciendo música muy agradable y lo único que tenemos que hacer es ir, pagar $10 y pasarla bien. Realmente no hay ningún sacrificio, es realmente una manera muy, muy práctica de ayudar y es una manera muy, muy eficiente también porque el dinero que pones va a ser llevado a la Cruz Roja de Costa Rica. Y otra cosa, quienes no conocen a Joaquina y al DJ Henry, les garantizo que la van a pasar muy bien. Es música alegre, música movida. Aguaquina anima buenísimo. Es para bailar, no es para sentarse a escucharlo. Es para disfrutar, para saltar, para tener la energía que ellos transmiten. Y el DJ Henry pone a la gente a bailar. Él conoce muy bien a su público de Calgary, conoce las diferentes comunidades, sabe lo que le gusta a la gente. Es decir, la van a pasar muy bien. Y en estos eventos de recaudación de fondos se disfruta, uno siente el doble gusto de que está ayudando a una causa, pero se pasa bien, ¿no? La gente socializa, conoce otras personas y vale la pena. Hace pocas semanas, algo similar se hizo con Venezuela. Se recolectó dinero para comprar medicinas y enviarlo allá. En esa oportunidad yo tuve la suerte de poder contribuir con mi amigo Luis Lugo y nuestro grupo Tech 2 y realmente la pasamos muy bien. En esta ocasión nosotros no vamos a tocar, en esta ocasión va a haber música intensa, música para bailar, como les acabo de decir. Entonces no dejen de ir, esto es, en el lugar se llama The Fox, eso queda en el centro, en Downtown. Son solamente $10, es a partir de las 8 de la noche. Entonces, ¿por qué no ir? Va a ser una gran oportunidad de ayudar, facilito. Simplemente vamos, espero verlos allá.